Señoras y señores, pido un fuerte aplauso para Norberto Fontana, que está con nosotros. ¡Qué granero! ¿Qué hace Norbert? Bueno, yo soy el encargado de repartir. Gracias, loco. Gracias. A los amigos repartir. Unas gorritas lactal acá que tengo. Gracias, chicos. Un loquito. Para vos, para vos. Una vida buenísima, sé que la disfruten realmente. Así que no nos das a Gastón ni a mí. Los traidores, ni olvido ni perdón para los traidores. Ni olvido ni perdón. Él me traicionó al mes igual a los 6 meses. Son traidores los dos igual. Es así. No hay ni olvido ni perdón. ¿Sabes? Es increíble. Pasa nada. No hay gorrito. ¿Qué hacen, Norbertito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, vos que estás con ustedes. Sí, todo tranquilo. Che, acá los monos. Después les voy a dar, tranquilo, tranquilo. Se quedó golpeado, se quedó golpeado. Como la vida vos. Quedó golpeado. Un grande está. Este es un maestro. Más o menos, es el que acá. Como decía Lujambio, Lujambio siempre trabajaba, bueno, trabajaba en Radio Mitre conmigo, yo ya no trabajo más, y siempre le decían, Lujambio, maestro, en la calle. Y Lujambio decía, no, amigo, los maestros ganan 300 pesos, deje por ahí. Un grande veterano. No. Sí, ¿cómo estás? Vas y venís, ¿no? Vivís en Arrecife, vas para allá, venís, tenés el equipo en Córdoba. ¿Cómo es tu vida? Sí, estoy prácticamente de gira, digamos, estoy corriendo TC2000, el equipo está en Córdoba, estoy corriendo turismo carretera también, así que Buenos Aires, Córdoba, Arrecife, ando por todo lado. ¿Cuánto viviste afuera? En realidad, ¿cuál fue tu primer viaje a correr afuera? Yo te cuento, como este es un programa, entre comillas, de deportes y a la vez más de fútbol que de otros deportes, por ahí te hago preguntas medias sonsas, que no te harían, por ejemplo, los muchachos carburando que manchan del tema. Pero te voy a hacer preguntas desde el llano, para que todos del otro lado entiendan un poco más lo que es el automovilismo por dentro. ¿Cuál es la primera categoría o dónde empieza un piloto a formarse? ¿En karting? ¿La primera categoría que tiene que correr es en karting? Lo primero que se tiene que correr es en karting. Eso es la escuela ideal, digamos, porque es donde se aprende a maniobrar. Es como en el fútbol. Baby fútbol. Baby fútbol, digamos. Es donde uno empieza a hacer la gambeta, digamos. ¿Y cuántos años tenés cuando vos arrancaste en karting? Yo empecé a los 8 años. En ese momento no me dejaban correr porque era muy chico. Sí. Ahora ya te dejan. Actualmente se puede correr. Ajá. Y seguí corriendo después a los 14, empecé desde los 14 ahí no paré más a correr. Y cuando tenías 8 años que corrías en karting, ¿a qué velocidad desarrollaban esos karting? Nada, en karting andaban despacio, no sé si llegarían 100 kilómetros, pero sí. Comparado con lo que andan ahora, ¿no? Viviste mucho tiempo afuera también, ¿no? ¿En Japón viviste? Viví 3 años en Suiza, 3 años en Japón, uno en Inglaterra, uno en Estados Unidos. ¿Dónde, por todos lados. ¿Dónde viviste en Japón, por ejemplo? En Japón viví en Gotemba, una hora de Tokio. Muy divertido. No, te pegamos unos embores tremendos. Sí, pero era divertido porque estábamos. O sea, Japón es difícil para vivir de por sí, pero vivíamos con un grupo de pilotos extranjeros, de argentinos también, y nos divertimos bastante porque, o sea, cuando estás con un grupo de gente que está en el ambiente, digamos, era divertido. ¿Qué corrías en Japón? En Japón corría en la Fórmula Nippon, me mandó el equipo que yo estaba en Fórmula 1, que es una categoría que enseña mucho para la Fórmula 1 y corría en el GT japonés para el equipo oficial Toyota también. Ajá. Así que teníamos doble actividad y eso me permitía estar un poco más en la actividad. ¿Fórmula 1 corriste cuántas carreras? ¿Cuatro fueron? Cuatro. Cuatro. En 97, sí. 97, cuatro carreras. Y entré en el 94. Después de ese año yo corrí en Fórmula 3. ¿Cómo se llega a Fórmula 1? ¿Cómo te ven? Es tipo NBA, viste que hacen scouting y ven un tipo que la gasta en Europa y lo llevan a un campamento, les gusta e ingresa. ¿Fórmula 1 cómo se llega? A la Fórmula 1 es difícil, o sea, es muy difícil porque son 22 nomás los que corren en todo el mundo. O sea, y bueno, yo tuve mucha suerte ya desde que me fui de acá. Lo mío fue muy cómico, pero bueno. ¿Por qué? Porque yo me elige un periodista deportivo de automovilismo que era de Santa Fe, por llamado de un tipo de... ¿Quién era? Que estaba Juan José Perlo, de Esperanza. Ajá. Llama a una persona de Alemania pidiendo un piloto joven. Él va a las carreras de Fórmula Renault y me elige entre todos a mí. Yo no estaba ganando Fórmula Renault, pero parcializaba, o sea, tomaba sectores de las curvas. Y yo andábamos bien en la parte trabada del circuito, digamos. Me dice, mira, está esta posibilidad, me pongo en contacto con la gente de allá, vendo todo lo que tengo y me voy. Mi padre, que en ese momento venía más con los negocios, me acompaña. ¿Qué hacía tu hijo? Mi hijo vendía máquinas agrícolas. Le dije a todo a mi hermano, nos vamos para allá. Había un agente que era Getmo, que era una persona que armaba motores, que había venido a Argentina, habíamos tenido una reunión con él, él me pagaba todo lo que era el auto en sí. Salimos para allá. Cuando llegamos ¿con allá, tu viejo, dos aventureros? Dos aventureros, pero fuimos con dos mangos. Habíamos ido con, no sé, $20,000 en aquel momento, que para estar todo un año no nos alcanzaba. ¿Para correr en Alemania, en qué categoría? En la Fórmula Ford. Sí. Y bueno, llegué allá, tengo una reunión. En las pruebas hice el mejor tiempo, en las tres pruebas que hice. Y viene el dueño del equipo, que era un suizo, y me dice, piloto molto veloce, maniente moneta. ¿Te dijo? Sí.
piloto muy veloz. Muy veloz, pero no tiene plata. Y digo, pero escúcheme, digo, acá hay una... ¿Vende Luquita? ¿Vende Luquita? No, ¡ah, vende Luquita! Entonces arreglamos, y digo, bueno, digo, acá fue una persona que es Demo, que arma los motores, sí. Me dice, él me dijo que te va a entregar los motores gratis, pero los gastos el otro tenés que pagar vos. Yo no tengo un mango. Me dijo que me vino con la guita para vivir. Sí. Y bueno, entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa, las tres primeras carreras te las doy gratis. Y si te va bien te quedás y si no, te volvés. Oh, te jugaba la vida. Mi viejo me dice, pibe, dice, acelerá con los dos pies. Muy buena. Y gané las contame tres. Contame esas tres primeras carreras. Bueno, pero después tengo otra anécdota más. ¿Ganaste las tres carreras? Gané las tres primeras carreras. Contame de esas carreras, ¿qué hacías? Con los dos iban, ¿sí, no? Sí, el tema fue que nosotros vivíamos en Suiza, el equipo era suizo. Sí. Y estaba, o sea, la casa del hombre, el lugar de, tenía un taller mecánico abajo y al otro lado, otra casa de familia, pero esas casas grandes, europeas, viste, que son divididas al medio. Un departamentito chico nos había alquilado nosotros, estábamos ahí. Ganaron las tres primeras carreras, empiezan a llamar a Argentina los periodistas. 9 de la noche acá, ya casi las 12, casi madrugada para los europeos. Sonaba el teléfono y claro, la señora que nos alquilaba, a las puteadas, ¿viste? Claro. Y bueno, pasan las tres carreras que gano y me dice, bueno, me contratan para que me quede, me consiguen un sponsor ahí para que pueda correr. Y un día nos explicaba, ¿viste? En alemán, yo no entendía nada, hablaba un poquito de inglés que había aprendido, básico. Nos sacó un día para Lucerna con un Jeep. Y fue a comprar una casa rodante y mi viejo me decía, ¿si irá de vacaciones este? Digo, parece que sí. Compra la casa, se la trae y se bajen todo que van a vivir ustedes. ¿En la casa rodante? La casa rodante. No, todo así, vivíamos, viste, y después vivíamos, como nos molestábamos ahí en el lugar, nos dejaban 15 días en un circuito, 15 días en el otro, y así fuimos viviendo todo el año y gané el campeonato ese primer año. Qué linda historia. No quiero llegar a la etapa de la Fórmula 1 porque va a dar también para mucho, pero contame, de esas tres primeras carreras te jugaste la vida, las ganaste. ¿Y en Japón qué onda correr en Japón? ¿Son todos japoneses los que corren o hay tipos de afuera también como vos? No, hay tipos de afuera. Hay japoneses que van muy bien en Japón, los sacás de ahí a otro país y no sé si mentalmente se decaen los tipos, pero no funcionan más. Pero allá dentro de su territorio, digamos, o sea, van fuertísimo. Pero había gente... Así como hay equipos de fútbol que contratan jugadores argentinos, hay equipos de automovilismo en Japón que contratan pilotos de afuera para ir a jugar o para ir a correr, en realidad. Sí, sí. Era así. Sí, sí. Ahí en Japón estaba Pachamé. Me llamaba siempre para ir a entrenar con los jugadores. Yo nunca podía porque me quedaba un poco lejos. Sí. Pero, o sea, en Japón existe equipos que contratan a pilotos. O sea, en realidad, el tema viene que Jean-Harald Frentzen, Johnny Herbert, Michael Schumacher mismo, Jean Alesi, son pilotos que están en Fórmula 1, pasaron por Japón. Pues es una categoría, una especie de auto que está muy cerca físicamente de un auto Fórmula 1. Entonces, ¿esa categoría la que corriste? Sí, la Nippon. ¿Y qué velocidad dan los Nippon? Sí, los Nippon a 330 kilómetros, 320 kilómetros. Ahí ganaste carreras también. Sí, sí, ahí gané carreras. ¿320 se ganan de esos autos? Sí. ¿330? Sí, aparte tiene una velocidad rápida de curva y un entrenamiento físico que te exige más o menos como Fórmula 1. Entonces, como yo estaba dentro del proyecto de Sauber... ¿Cuánto daban tu Sauber? El Sauber 355, velocidad final. ¿Llegaste a ir a 355? Sí, en Hockenheim, en Alemania. ¿Qué se siente ir a 3.55 arriba de un auto? ¿Tenés tiempo de hacer esto, mirar para el costado, ver lo que pasa o no? ¿Tenés que ir ahí adelante? Y tenés un relojadito nomás, mucho no. Porque... ¡Nada! ¡Qué bárbaro! Hay un mito acá, la mayoría no sabemos de automovilismo, ¿no? En la Argentina, digo, hay muchos fanáticos de los fierros, pero muchos que no. Y hay un mito popular que dice que si vos hubieras tenido plata, hubieras corrido tranquilamente en Fórmula 1 y te hubiera ido bien también. Lo que pasó conmigo fue que... Yo siendo, o sea, soy muy orgulloso y tengo un orgullo muy grande de ser argentino, ¿no? Pero en realidad había muchos representantes, distintos pilotos que te están esperando para cerrucharte el piso para bajarte. Y en el caso mío estaba muy solo. Entré en el 94 dentro del equipo y estuve hasta el 97. Y tal vez no tuve un sponsor, digamos, que hubiese ayudado para que me quedara. Entonces estaba solito con el casco y el buzo, dependiendo de que se bajara uno o que se asiente uno y corrí. Que fue por eso que corrí, que se quebró el brazo el piloto titular. Y bueno, estaba yo de suplente y tuve que correr yo, sin conocer el auto, fue medio de los pelos, digamos. Pero bueno, se dio así, estoy contento igual, pero yo creo que si hubiese sido un alemán, estaría hoy sentado en Fórmula 1. Qué lindo charlar con él, ¿eh? Parece, no sé, lo contás con una simpleza tal que me da ganas mañana ir a correr. Te lo digo bien, o sea, es una cosa ¿sabes qué quiere decir? Es una boludez. Si no, corre este, ahora, que no voy a correr yo. No, no, te matás. Y vos te reís, le petecás todavía. Explicale que no entra un auto de Fórmula 1. Tan simple. Voy a subir la apuesta. Mi amigo Pablo Ervin tiene un karting preparado. Sí, sí, lo conozco a Pablo. ¿Lo conoces a Pablito? Sí. Bueno. Y él es amigo de Marquito. Es muy amigo de Marquito. Muy amigo de Marquito. Bueno. Me está
continuamente rompiendo las pelotas. Tenemos un para, ya desafiaste el pato. Pará un poquito, pará un poquito. Calor, ¿no? ¿Vos estás dispuesto a que nosotros dos conformemos un equipo y por tiempo venzamos en ese circuito, en los karting, a Pablo Urbina y a Marcos Di Palma? No tengo problema. ¿Me tenés fe? Sí, sí. Listo. Vamos. Pablito, una luca y media dólar. Te juego en uno de los dos. Pará, pará. Una pregunta. Pasado el tiempo, después de haber sido una rata. Sí. Y haberte ido con 20 lucas para vivir en un año, una vergüenza. Eso necesito quedar mal a los atletas. Hoy, cuando hace, dice una luca y media verde, ¿se achica? No, no, para nada. ¡Vamos, no! No me corté, no. ¡Muy bien! ¿Qué hace, pendejo? La verdad es que está raro. ¿Traicionarías a Mono una vez? Yo jamás te traicionaría a Mono porque los amigos nunca perdemos el código. Totalmente, loco. Totalmente. Me tenés que felicitar. ¿Por qué? Me voy a Italia como hoy. ¿En serio? ¿Eh? Me presentaron a Alberto Fontana, Román Roca, Norberto Campañino. Qué envidia, loco. Yo te digo algo. Cuando andaba con la máquina, vi entrar a ver esos culos que hay con esas minas. Y decís, te dejo en tu casa rápido, mamá. ¿Qué la queda de mina que hay en el mina, ¿qué haría vos? Yo agarro, ¿sabés qué? Me las llevo puestas a todas. Con ¿González el... Ruco? ¿González Ruco es proxeneta, loco? No, nada que ver. ¿Qué de mujeres que hay en el automóvil? Impresionante, Román, ¿eh? Sí, aparte viene cada vez más pendeja, loco, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, grita pendeja de 14 años, grita. ¡No, no! ¡No se puede, Román! ¡Yo tengo 16! ¡Yo tengo 16! El domingo corremos a Buenos Aires. Pará, pará, ¿cómo? Este domingo corremos a Buenos Aires, así que pueden ir. Podríamos ir, en serio, ¿eh? Hay TC, ¿no? Sí, TC en Buenos Aires. ¿Vamos, Román? Vamos como loco, ahí estamos parados agitando la bandera, como loco, tirando teléfono con libreta. ¿Me llevas acompañante? No puedo. ¿No podés? Ah, bueno, me limpiaron. Tenemos que organizar una carrera por ahí, sí, pero esta carrera no puedo justo. Me gustaría, ¿eh? Aparte sí, que está muy pesado. Yo tengo un scooter. ¡Oh! ¡Me dijo! Te iba a tirar un piropo, te iba a decir, mirá, que vos tenés que dar tanta ventaja que tenés que llevar un trompo como yo. ¿Y MP? ¿Cuánto? No, no, yo no quiero subir. No, no. Te defendí a esto. Pará, cochito. A mí no me interesa subir, así no que no conteste nada. ¿No dice que lo traicionaste vos? ¡Claro! Lo puse al lado de ustedes ahora. ¡Esa, papá, de lo nuestro! Gastón, sí, Gastón, sí. ¿Estás más flaco? ¿Empezaste régimen? Empezó rojo. Ah, lo pasa que el auto se pesa con piloto y acompañante. ¿En serio? ¿Me decís? ¿En serio? Entonces, por ganar carrera te ponen kilos. Entonces, claro. Si llevan una carrera me ponen 30 kilos. ¿Y cuánto tiene que pesar el acompañante? ¿Cuánto tiene que pesar? ¿Cuánto peso tiene que estar el medio? No, el acompañante yo tengo pesa 70 como yo, para, o sea, para equilibrar. Para equilibrar. ¿En total cuánto te pesa en total? 1.360. ¿Y vos? ¿A vos cuántos kilos te dieron ya? Y yo tengo ahora 1.360 por no correr tres carreras. En la no correr te agregan kilos. El peso mínimo es 1.330. Al no haber corrido tres me pusieron 30 kilos. O sea que para eso corre solo. Y ahora... O sea, cuando más pesado era, peor es. ¿Cuánto te sale? ¡Sorra mil! ¡Sorra mil! ¡Cosa seria! ¿Cuánto antes para de 2000? El domingo corrimos en Río Cuarto, que es una de las pistas más rápidas, sí, el domingo pasado. Sí. Y llegábamos a 245 kilómetros. ¡Ah, sí! ¿Qué pasa, pendejo? ¡Qué bárbaro! 145. Ahora, es más peligroso el TC, ¿no? Voy a 60 y sabés el caballo que tengo. El TC es más peligroso que el TC 2000. Creo que todo lo que es automovilismo tiene su riesgo, digamos. Pero digo, se tiran más los autos. En las dos categorías, pasa que el TC son más autos, en caso de hacer un trompo, ay, o algo. ¿Vos tenés alguna cábula? Cábula. Pendejo, burro. Cábula, no cábula. ¿Tenés alguna cábula que decís no hoy? Tengo, no, uy, no tengo, no tengo nada. Sí, uy, hoy sabés que hoy tengo. ¿Hacés otra pregunta? Porque te dijo que no sí, tiene. Sí, ya dijo que no. Ya te digo que no. No es fácil entrevistar, es fácil actuar. ¿Eh? Arriba del escenario, en las tablas tampoco. Vos estás aprendiendo todavía, ¿eh? Hay algunos que usan cábulas, yo no las uso. ¿No? No. Chame una cosa, Norbert. ¿Y usás cábula? Quiero hablar de Fórmula 1. Sí. Sí. Dame, cuando vos estuviste en Japón, ¿corrió alguno de los que llegaron después a Fórmula 1 a correr con vos? Digo, de los que me nombraste. ¿Los que corrían conmigo? Sí. ¿Quiénes estaban? O sea, cuando de los que la camada que yo corría era Trulli, que era mi compañero de equipo. Sí, Jarno Trulli, ¿no? Jarno Trulli, Ralf Schumacher, uh-huh, Pedro de la Rosa, uh-huh, Alexander Burs, y ahora no recuerdo alguno, bueno, después... ¿Y con Ralf Schumacher qué onda? ¿Llegaste a tener algún tipo de relación? ¿Son gente macanuda o es un ambiente muy cerrado asqueroso y egoísta como el tenis, por ejemplo? Y son cerrados, sí, sí. Son cerrados. O sea, estamos todos compitiendo para llegar a la Fórmula 1, si bien Ralf tenía los caminos más abiertos por el hermano, digamos, que tenía un grupo de
el management alrededor de él que lo, creo que lo puso ahí, ¿no? Pero yo con Ralf peleé el campeonato en Alemania, en la Fórmula 3 en el año 95. ¿Lo peleaste con él? Lo peleé con él. ¿Y cómo te fue? Lo gané. ¿Se lo ganaste a él a Ralf? Sí, sí, le gané. En Alemania, local, ¿no? O sea, él tenía el equipo oficial Opel. En Alemania nosotros éramos Opel, pero no oficial. Y le ganamos igual, y fue un golpe duro para... ¿Sí? Para... Escúchame, ¿qué onda Mijael, el hermano? ¿Es un tipo macanudo o es casi inllegable? Digo, bueno, cobran 50 palos al año, no sé cuánto. Nosotros, cobran. Cuando yo tengo una anécdota con él, en el 94, cuando pruebo la primera vez en Fórmula 3, nos llama un equipo a 8 pilotos para probarnos, y justo llega Schumacher al circuito. El más grande, Mijael. Más grande, porque probaba Ralf también en otro equipo. Y cuando andaba yo, tuve la suerte de estar en una curva, y me vio y dice, ¿quién es que anda? Fontana, un argentino. Y de los tiempos que habíamos hecho los 8 pilotos, era el más rápido yo. Y justo que él dijo, ah, va bien, y me dio una manito, sin querer, ¿viste? Sí. Porque vio doblar una curva y dio una opinión nomás. Y estaba justo el dueño de mi equipo que tenía que elegir. Y me eligió un poco por lo de Schumacher, un poco por el tiempo, entré en el equipo, él ni de saber. ¿Y él qué te parece, un monstruo? Es que es lo mejor que hay hoy. Yo creo que para mí el mejor fue Senna y creo que Schumacher está muy cerca. Escúchame, ¿cómo es vivir en un ambiente o en un equipo de Fórmula 1? ¿Qué onda o sea, sos un número más? Digo, la estrella es el piloto. ¿Qué onda los mecánicos? ¿Qué relación tenés que tener? ¿Hay compañerismo? ¿Hay joda? ¿Hay amistad? ¿Podés jugar unos naipes a la noche? ¿O no? ¿Es realmente todo profesional? ¿Haces tu laburo y te vas a dormir? ¿Qué onda? Existe la onda de no en el fin de semana de carrera, es todo muy profesional, digamos. Existe mucha competencia y por ejemplo, vos los domingos te levantás a las 6 de la mañana o cualquiera del público y los ves corriendo, están precalentando. No. Porque desayunan y a las 8 tenés tanque lleno. O sea, el físico es fundamental para un Fórmula 1 porque si no precalentás y estirás bien, te puedes desgarrar un Fórmula 1, el cuello. ¿Te desgarra? Sí. Sí, sí, porque... Por la diferencia de cero, ¿no? En una curva de 270 kilómetros, la cabeza con el casco pasa a pesar alrededor de 45 kilos. Oh. Si te agarras frío una mañana y sin precalentar... No capaz te puedo creer. Se queda con una tortícola y que anda a callar la cabeza. Se rompe todo, qué tortícola. Y existe mucha competencia con el físico. Yo he estado, cuando yo me tocó correr, cuando estaba con ellos entrenando la pretemporada, Frenzen por ahí no le gustaba entrenar mucho y nos levantábamos a las 6 y lo veíamos a Haken que estaba dando la bicicleta. Y vos no querés entrenar y lo tenía Haken y mira. Y ahí él decía, bueno, vamos. Frenzen. Claro. ¿Frenzen de dónde es? Alemán. Es alemán. ¿Qué onda cuando corriste esas 4 carreras? ¿A quién tenías, por ejemplo? ¿Qué te pasaba? Llegaste noveno una vez, ¿no? Llegué 2 carreras de noveno. Sí. Y una 14ª. ¿Pensabas en algún momento, tuviste tiempo para pensar dónde estabas en ese momento metido en Fórmula 1 corriendo y peleando al lado de los monstruos? ¿Te pasó pasar alguna y decir, mirá quién estoy pasando acá al lado? Me pasó en Silverstone con Barrichello. Venía toda la carrera atrás, él corría para Stewart, yo estaba en Sauber y no lo podía pasar. Y entramos en boxe y hicimos el cambio de rueda más rápido. Y él también, ¿no? Y bueno, cuando salimos, él entró una vuelta más tarde que yo. Cuando salgo de boxe, lo paso a la salida justo. Y después me le fui porque el auto mío andaba mejor que él. Y si te sigo allí, no. Pero fue una linda experiencia porque yo en ese momento, yo llegué a la Fórmula 1 sin probar el auto. Hacía 9 meses que no me subía a la Fórmula 1 y me tiraron sin entrenar con el auto. Y, o sea, no pude correr. A mí me hubiese gustado tener 5.000 kilómetros de prueba, tener bien el auto. ¿Ellos tienen 5.000 kilómetros, cualquier piloto? Sí, antes de subirse, sí. Hacer 5.000, 6.000 kilómetros para estar bien, con la puesta a punto, bien físicamente. Uh-huh. Yo llegué, me sentaron y corrí. De un martes a un domingo estaba corriendo Fórmula 1. Uh-huh. Te quiero hacer una pregunta con respecto a los riesgos. Cuando te subís en Fórmula 1 sobre todo, ¿ningún piloto piensa que se está jugando la vida en una carrera a 300 y pico kilómetros en una recta, en un autito donde está bien, estás protegido, estás atado, pero sí, a 350 kilómetros. Por eso mismo. Digo, que no, todos, yo creo que todos saben el riesgo que corren, pero no lo asimilan. O sea, ¿no lo asimilás? ¿No te lo pones a pensar? No. ¿Y la no. familia te dice, loco? Pasa, cuando entras en Fórmula 1, te tenés que olvidar de todo prácticamente. ¿De todo? Sí. ¿Por qué? A mí cuando yo entré, tenía 19 años cuando entré al equipo. Y me dijo, mira, acá hay mucho dinero en juego, vos sos parte del equipo, necesitamos que seas sumamente profesional. Me pusieron un entrenador físico al lado y no podía, o sea, no tenía contacto mucho con la familia, más allá del teléfono, estaba todo el día entrenando arriba del auto para el equipo. Uh-huh. O sea, pasas a ser una parte más del equipo, o sea, me parece que lo de alrededor no existe. Uh-huh. Es algo increíble, porque es tan serio y tan profesional. ¿Y está todo perfectamente calculado desde el tiempo en que se cambia una goma, desde lo que se labura? Sí. ¿Es todo perfecto, no, es increíble, quirúrgico, la precisión? Es increíble. Por ejemplo, ¿en qué cosas te sorprendés de la justeza? En todo. O sea, yo, por ejemplo, cuando termino una vuelta rápida en clasificación, por ejemplo, uno probando,
quiero ver mi vuelta, porque el Fórmula 1 está todo con sensores de acelerador, de volante, para ver cuánto ángulo en la curva, cómo acelerás, velocidades en curva. Te imprimen la vuelta contra la de tu compañero de equipo y te podés comparar. En menos de, yo estoy girando, le digo, pido por radio, quiero una vuelta imprimida, la mía contra mi compañero. Sí. Llego a boxe y tengo el papelito con mi vuelta grabada contra la de mi compañero. Entonces me comparo dónde voy más lento, dónde voy más rápido para mejorar. Qué tecnología, loco. Sorprendente, ¿eh? Esa, calcular que el Fórmula 1 tarda la vuelta, nada. Y te van pasando cosas por radio, te van hablando continuamente al campo. Sí, sí. ¿Qué te van diciendo? Y el consumo de combustible, te van diciendo la posición, por ahí cuando tenés que ingresar a cambiar las gomas. ¿Ahora qué es lo que cambió? ¿Ustedes no pueden hablarle a la base o la base no les puede hablar a ustedes? No, se sigue. La comunicación sigue igual. Lo que han sacado un poco es el tema de la electrónica, que la han reducido un poco. Pero la comunicación radial le exige. Sí, ¿y cuánto le pones a Santa Teresita de acá? De acá, enseguida. Sí, enseguida. Qué bárbaro. ¿Cuántas revoluciones levanta un Fórmula 1? Fórmula 1, 18.000 revoluciones. ¿18.000? Sí. ¿Cuál, loco? 19, dice que 19 están las Ferrari. ¿Sabes? 19.000 revoluciones, sí. No se puede creer. Yo cuando corrí, que era un motor Ferrari, que era el Petrona, tiraba 17. Lindo, lindo motor. ¿Y cuál fue tu primer auto, el primero de familia? Fui a 600. ¿Fui a 600? Sí. Mamita, los dos lugares, los dos extremos fueron Fiat 600 y el Sauber, ¿no? Sí. Y al Fiat y los Fiat lleva a Tustito, lo lleva con el palo ese atrás en el... Para que no calentara. Muy bien. ¿Y cuánto levantaba ese revoluciones? No, ese nada. 50. 120 kilómetros y nada. ¿Y vos qué fue tu primer auto, Román? No, yo tengo un scooter. ¿Vos tenés en scooter? Sí, era el parece abuelo. Que no, te viene otra cosita últimamente. Ya voy a llegar. Menos mal que no fuiste a Fórmula 1, ¿eh? Porque tú, el primer auto tuvo, te diste un palo acá 9 de julio y cosas. Estaba entrenando. Palo te diste, ¿qué eh? Palo, qué peña me pegué, loco. Tenía un amigo, Anita Martínez, se compró un 106. ¿Sí? Hace una semana, salió sin mirar, venía uno medio en pedo allá de Quilmes. Lo puso acá en Cerrito y San Juan lo agarraron, lo barajaron en Córdoba. Lo paró de hace como... Bienvenida a Córdoba, paró de hace trompo. ¡No, trompo! ¿Qué voló en el norte? ¿Y a vos te piñaste uno? No, es mufa, están todos acá, loco. Vamos al corte. Pará. Metele un primer plano a la cara al lobo, mira. Mira cómo está el lobo, mira. Está puesto. Pasa. Está puesto el lobo, está puesto. Pasa un antidoping el lobo. ¡Oh! Está duro el lobo, loco. ¿Qué onda? ¿Lobo? ¿Lobo está? El lobo. ¿Tienen orejas lindas? Uy, ¿cómo está el lobo? La acá se la hago a él y te caperucita, está. No, no, acá no. Es cordobés, lobo. Es cordobés. Es cordobés. ¿Qué es ese lobo? ¡Pobreza! ¿Cómo? A ver, pará, déjame probar otra vez. Déjame probar el tono del lobo. Porque yo siempre tuve a los lobos como lobos que hacían. Lobos de bosques, lobos feroces, lobos que atacaban, lobos grises, lobos esteparios. A ver, al 1, 2, 3, le voy a pedir al lobo que emita un sonido. Silencio, por favor, concentrémonos. 1, 2, 3. Lobo trolo, ¿qué es ese? Lobo trolo. Que me tomé un Fernando que era medio corrido. ¿Cordobés? ¿Un lobo cordobés? ¿Qué es ese lobo cordobés? ¿Qué es ese sombrero? Mira ese sombrero. Pobreza, es la utilería, ¿no? No había nada. ¿Qué son las flores? ¿Qué son las flores? Este se comió comerse la caperucita. Aparte, no sabía que el lobo llevaba también con el puma, ¿eh? Movían los dos ahí juntitos. ¿Qué son esas flores? No, tira la mierda. ¡A la Toti! ¿Por qué tira la mierda el personaje de la nada? Lo trabajamos 20 minutos y lo tira a la mierda. Es una... No le importa nada. ¡Acá se la abuela y te está! No importa nada. No, acá no está ni Caperucita, ni la abuela, ni nadie. Y ves que tiene melonda que la mierda, entonces boludo. ¿Pero cómo era la pared? Me olvidé. Todo tiene su tiempo, la vida pasa, hay que seguir adelante, ¿viste?
Vamos, corte, y nos despedimos un ratito acá. Vamos, adelante, vamos. El quiere fornicar contigo. ¡Para, pendejo! Bueno, loco, le estoy diciendo lo que me sale del corazón, ¿o no? Claro, tenés que subir un poco los decibeles. Fornicar en hacer. Con el cuore, con el cuore. Y tengo el cuore molto explotato. ¿Y qué te gustaría hacerle con a la ragazza? Con la sorpresa. Yo quiero quitarte la tuba ropa. ¿Y qué más? ¿Qué pasaste? ¿Más? ¿Piu? ¿Qué piu? ¿Qué piu? ¿Y qué piu? ¿Y qué piu? ¿Y piu tiraste todo el gelato en el cuore? ¡No, no, no! ¿Y qué más? ¿Qué piu? ¿Qué piu? ¿El opo? Y puso la lengua por todo el cuerpo. ¿El opo? Morir. ¿A dónde? Dentro de ti. La culpa la tiene Fontanita, que le dio letra. ¿Hay pilotos israelíes corriendo? No, no sepa, no. Mira, este te muestro uno. Enfócamelo, congélamelo. Este la está rompiendo. Este está preparando para agarrar en Fórmula 2 de 3.000 y por haber. Mostrámelo. Este chico, mira. Es de Gaza, cerca de Cisjordania. Mostrámelo. Isaac Deisel se llama. Viene apoyado por mucha gente, Castañola Agropecuaria. No. Hay un francés, ¿no hay? Hay un francés por ahí, es Escofé. Mostrame un segundito que te quiero contar algo de este piloto espectacular de Israel. Viene apoyado por el tío de la novia. Dicen que maneja el tío. Córrete, exactamente. El tío de... Vos entregar uno. El Aura, córrete, el tío. Che, vamos a hacer algunos presentes. Ever Ludueña, la pavota no se mancha, para que sepas cómo tocar algún auto a la pasada, sacarlo de pista. Aún ya podés escribir tus memorias, ¿no? Vos podés escribir tus propias memorias, ¿no? Bueno. Che, me encantó. Vamos, Cris. Un fenómeno. Ahora podemos seguir hablando durante mucho tiempo. Muchas gracias, sí. La remera de la pavota no se mancha. Bueno. Te digo, gracias. En serio, te la ponés. Vamos a usar en las carreras. Pero vas a sacar muchos autos de pista, vas a golpear, es instintivo. es una energía interior. Centrípeta. Anteojos Orbital. Centrípeta. Bueno, muchas gracias. Vino Suá. ¿Cómo venimos a seguir? ¿No? Y si una... te venía una vez por semana, tenés el brindis. ¿Esto para adelante de la carrera? Sí. Eso para adelante de la carrera. Che, ¿cómo no está el reloj Power Watch? Bájame uno, Dito. Está muy lindo, ¿eh? Realmente. Espectacular. Me encanta porque las minas se paran atrás y se van corriendo, ¿viste? Qué linda la chica de las promotoras. Se van corriendo, están en plano, ¿viste? Vos así que tú te vas atrás. Vos hablas con ellos. Bueno, sí, les quiero agradecer sobre todo a los sponsors de los que nos han apoyado en esta carrera, ha sido realmente importante. Y el cuadro, hemos tratado de ser lo mejor posible. Saben que este pibe este bueno. ¿Saben qué ha sido así? Tuvimos un problema en la caja de velocidades a la salida, pero seguramente mañana vamos a comprar con Canapino, con Pedro Sol y con todo el equipo. Vamos a intentar que todo. Sí, Rondina sigue preguntando, ¿no? Va carburando. Rondina, escuchame. Marcelito Rondina. Se ríe. Vos es que. Les pregunto algo en serio. ¿Quieren que partí mañana 12 y cuarto los dejemos libres, ustedes dos, y se van a dormir? No, y ya te está... pero... Hacemos parkour en el Román Roca, somos respetuosos. Te despedimos vos que te morías, nos declaraste traidores en cámara, todo. ¿Qué más querés que haga? El mensaje, alejate a Chucky, no fuiste capaz de avisar, ¿eh? Qué bárbaro, Me dejaste abandonado, no tengo más productores, Le podemos dar un aplauso a Fontanito. Che, una cosa que quería avisar. Norberto, te juro que hemos disfrutado mucho la charla. Gracias en serio por haber venido. No. Aparte, un fenómeno. Campeón de TC2000 el año pasado y este año está punteando. ¿Cuántos puntos le lleva el segundo? 12. ¿12 puntos? Sí, ¿quién está ahí pegadito? Walter Hernández. Walter, el fin de semana, bueno. Por Ponce de León, después el ¿Te viene bien el circuito de Buenos Aires? El fin de semana corremos con TC, con el otro, que todavía. Pero bien, bien, o sea, en esa categoría estamos un poco atrás, pero vengo con el auto. O sea, terminamos sexto y cuarto. Sí. Y creo que tenemos chance el domingo de poder pelear por los puntos. ¿A cuánto estás? ¿A cuántos puntos? Y estoy en esta categoría, estoy lejos de estar a 60 puntos del puntero, pero arranqué tarde también. Arranqué tarde en la pelea. Contá también un poquito las malas, ¿viste? ¿Cuántos campeonatos ganaste en total de que corres? Y gané en karting, gané 3 y en autos tengo 3 también. Así que 6 en total. ¿Y tenés 28 años? 28 años. ¿Tenés para correr una par de años todavía? Todavía me queda. ¿Tenés 28 años?
Sí, 28. ¿Qué me daba? ¿Cuánto me daba? No, 28. La pregunta creo clave, ¿cuál es? La pregunta clave. ¿Vos sos de Recife? Si hoy se va a Europa con el viejo, lleva más de 20. No, vos sos de Recife, ¿no? Yo soy de Recife. ¿Lo conocés a la hormiga? ¿Qué amigo? ¿Cómo no lo voy a conocer a la hormiga? Es amigo mío. Me dijeron que le hacía cornudo al carnicero. ¿Puede ser? ¡Sí! Es personaje. ¿Es cierto? Gran personaje. Que le estaban cortando la campera, que dijo, no, ya soy así. ¿Vos la sabés, la hormiga? No. Qué barbaridad. Mandamos un saludo a la hormiga. Le mandamos un saludo a la hormiga. Me odia la hormiga, me odia. Yo por eso lo provoco. ¿Y después de esto? Cuando toco a la hormiga, que me odia, me quiere matar, dice que yo soy trolo, me liquida. La hormiga, yo soy herboso cornudo, hormiga, está todo bien. Quiero decirte una cosa. Ponete el gorrito rojo como te quedaba recién, te veía. Quiero contarles a la gente la independiente. La guata de hueco no para más, No hay plata para las... No hay plata para las diablitas este año. Lo malo que se lo ponen al revés, el gorrito. No hay plata para las diablitas. Va a ser hueco el que va a abrir los entretiempos en Independiente este año. No hay plata para las diablitas. Che, bueno, ¿qué hora es? 1:15. Qué bien hemos pasado, la verdad. Con un gran actor como Román Roca, un gran piloto como Norberto y dos traidores como... Y un finado como Fantino.